abrir tu correo o que te llegue un mensaje al teléfono, en este caso, a Rock and Ballet, para que una banda te diga qué buen producto y queremos estar ahí. Así fue el placer enorme que tuve de conocer a The Pot Circus, una banda alucinante que suenan pero tremendísimos, que los vas a escuchar en Rock and Ballet. Para ellos me traje esta remera de Pink Floyd porque sé que son muy buenos músicos y que esto los va a inspirar. ¿Dónde está? Caballos de Metal, Tierra del Fuego 26. Y Rock and Ballet suena para vos. La voz y la viola, dos lugares fundamentales en una banda de rock, en este caso encarnadas en él. Estoy hablando de Mati. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo estás, Vale? Gracias por venir a Rock and Ballet y gracias por contactarte, porque hiciste que todo el público sepa de qué se trata de Pot Circus, que es un tremendísimo bandón. ¿Cómo arrancaron? Y mira, nosotros arrancamos en Barrio Mercantil, que con César, que es el otro guitarrista, con él armamos el proyecto artístico, que viene del 2010. Y nosotros a fines del 2011 empezamos a tocar en vivo. Estamos tratando de mejorar el sonido, trabajando, buscando otro tipo de guitarra, otro tipo de pedal, o sea, siempre tratando de mejorar en ese aspecto, ¿viste? Para, más que nada, para, porque como primero que nos gusta a nosotros, ¿viste? Entonces como que vamos para adelante con eso y bueno, ahí demostramos lo que somos al público, ¿viste? Y está re bueno, ¿sabes? La manija de tocar que tenemos. Los otros dos integrantes de Pot Circus. Y mira, pasaron varios personajes por la banda, varios bateristas, un bajista, el primer bajista fue Brian Kaufman, con él empezamos a hacer las primeras canciones, pero bueno, después por otras cuestiones él no siguió y los bateristas pasaron un montón, hasta que en 2013, febrero del 2013, hacemos la primera fecha con Santiago Ibarra, que es el pibe que nos acompaña y un amigo, obvio. Entraste a la banda, nos contaba Mati, y llegaste para quedarte. Sí, la verdad que sí. Se van a cumplir 3 años ahora, a fines de año. Y sí, desde ahí, seguimos firmes y derecho. De alguna manera tomó un poco más de forma y a su vez también empezamos a tocar con Nicolás Sosa, que hoy vuelve a la banda también, después de un tiempo. Y ahí fue como que, más o menos. Y quedó, podemos salir a tocar. Si no, viste que no, medio complicado. Voy a cerrar la puerta porque el sonido del bajo es muy fuerte. Y The Pot Circus lo demuestra cada vez que toca en vivo y en un disco alucinante que les recomiendo a todos que tengan. El encargado de eso es Nico. ¿Cómo estás, Nico? Todo bien, muchas gracias. A ver, te voy a preguntar, ¿arrancaste como...? Porque acá hubo mucho batero, pasaron violeros, hubo de todo un poco. ¿Cómo llegaste vos a The Pot Circus? Yo toco la guitarra hace muchos años. Toco, en realidad. Y jugamos al fútbol en frente de casa con Mati y César. Y un día en el colectivo veníamos bajando los tres juntos y se acercaron y me dijeron: che, ¿querés tocar el bajo? Que en nuestra banda tenemos un bajo y un ampli. Así que, yo no conocía el instrumento, es decir, yo como guitarrista tengo una noción, pero no lo conocía porque es totalmente diferente. Y dije, bueno, vamos a probar. Y dice, si va, va, y si no va, no va. Seguiremos jugando al fútbol acá enfrente. Claro, sigo en la canchita. Usando el sistema para mover. Haciendo lo que vos no te animas a hacer. Mati, ¿arrancaron con César y vos de toque con la viola o tuviste romance con algún otro instrumento? No, soy como un baterista frustrado. Siempre me gustó tocar la batería, pero de hecho lo hacía solamente cuando me ponía auriculares y tocaba. Y acá lo voy a cortar. ¿Saben por qué? Ahora entiendo por qué pasaron tantos bateristas. Ninguno te cerraba. ¿Cuándo arrancaste a tocar la viola, César? A los 17, más o menos. Con un amigo que estaba en Tierra del Fuego. Me pedía que le baje disco para todas esas cosas, ¿viste? Para él. Y lo único que le pedí, que me enseñara a tocar la guitarra. En realidad no me enseñó nada, lo miraba. Así que aprendí solo, más o menos. Y yo arranqué de chiquito, en realidad. Arranqué porque mi viejo es batero. Él me dio una batería que era de él, y bueno, a los 12 años más o menos, por ahí de chiquito. Y bueno, arranqué con clases, qué sé yo, con algún que otro profesor. Y después estudié percusión también. ¿Y tu papá de supervisor pasaba y te decía, che, Santi, probá esto? No, la verdad que no, porque después como que dejó un toque ahí, pero bueno, de vez en cuando igual lo engancho así,
voy al quincho, que es donde está mi batería, y lo engancho por ahí tocando, haciendo algo, ¿viste? En realidad primero la banda arranca instrumentalmente, decíamos, las primeras fechas fueron con los temas instrumentales, y después fui como tratando de ponerle voz y dándole como una identidad. Así que nada, y eso es lo que tratamos de hacer hasta el día de hoy. O sea, intentamos que la voz sea algo copado, por lo menos que nos guste a nosotros y nos sintamos cómodos. Y la frase de Pod Circus escrita por Mati es la de Juanse, nadie lo hace como yo. Lo que no haces, nadie lo hará. Lo que no haces.